activada. Sincronizando cronicidad de la retransmisión. Contacto establecido. Alexios nunca tenía que haber sido así. Hace décadas,
Un grupo de personas se reunió para sostener una teoría que creían que podía controlar el universo. Que el mundo funcionaba en partes iguales, orden y desorden. Algunos cayeron seducidos en los retorcidos brazos del caos, y el culto de Cosmos nació. Abusaron de su poder y abocaron al mundo griego a una guerra eterna, la que tú debías detener. Al destruir el culto, conseguiste lo que yo no pude. Eres un héroe, pero tal desequilibrio tiene un precio, hijo mío. Porque sin caos rige el orden supremo, una pérdida de progreso y libertad. Aún hay esperanza. Esperanza en ti y en el futuro que traerás. Debemos enmendar nuestros errores. Usa el bastón. Repara la grieta en el universo. El mundo depende de ti, Alexios. Debes volver a ser el héroe. Oh. Tú también lo has visto, ¿no? Una hermosura. ¿No crees? ¿Qué estás haciendo aquí? Has matado al último miembro del culto. Bueno, casi. ¿Qué? Interpretaba un papel, Alexios, el de Sectaria. Ahora que han muerto, llega un nuevo orden mundial gracias a ti. Creía que Deimos estaba con vosotros. No de la forma que esperábamos. Como habrás comprobado, es incontrolable. Logró hacerse con el timón y lo sujetó con una mano más dura que la mía. ¿Y aceptaste sus normas? ¿Las del maldito culto? Las autoridades griegas no estaban haciendo las cosas bien. Lo que buscaba el culto era empezar de cero. Mediante la corrupción y el dinero sucio. ¡Ha muerto gente en una guerra inventada por ellos! Avivar la guerra fue uno de los métodos, sí. Pero todo estaba bajo control. Hasta que dejó de estarlo. Y de pronto, nada de lo que hacíamos me gustaba. Malaca. Y estabas tras nosotros. No tras vuestro linaje. Gente como Leónidas, como tú, siempre fuisteis una amenaza. Pero me sorprendí al conocerte. No te pareces en nada, Deimos. ¿Por qué no usarme a mí sin más? Estaba a tu merced. Me hiciste ser optimista. Y creí que me ayudarías a derribar a un culto cada vez más corrupto. Y lo hiciste, aún sin saberlo. Tuviste valor admitiendo que eres del culto. ¿Sabes qué hago a los sectarios, Aspasia? No quería seguir mintiéndote. Ahora que no queda nadie más, podemos colaborar. Hacemos un buen equipo. ¿No te parece? No lo entiendo. ¿Qué es esta pirámide? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué la tiene el culto? Yo también he intentado averiguarlo. Pero para mí es igual de misteriosa que para ti. Hace décadas que el culto venera esta pirámide. Y la hemos usado para sustituir al oráculo de Delfos, el más respetado de todo el mundo griego. Aprovechar la confianza del pueblo en un panteón de dioses muertos nos ayudaría a remodelar la humanidad según nuestros intereses. La pirámide confiere el poder de ver los hilos del tiempo, pero solo a ciertas personas. Personas como Deimos y tu linaje. Pero tú también has visto algo. No sé cómo ni por qué, pero sí que me ha enseñado algo. ¿Qué viste? Te vi a ti. En la visión, destruías la pirámide primero y el culto después. Vi lo que vendría a continuación. ¿Después del culto? Un nuevo tipo de orden dominado por el rey filósofo nos sustituirá. Se creará una tendencia en la que se pasará de los viejos dioses a una sociedad racional en un reino construido por el pueblo y para el pueblo. Y tengo que encontrar a alguien que lo guíe. Pero jamás podría lograrlo con el culto y su caótico régimen.
Así que estoy dejando que ejecuten sus planes y que el culto de Cosmos se extinga de forma natural. Espera, ¿Pericles lo sabía? Quería protegerlo, así que se lo oculté. Si habría formado sus propias opiniones, pero en ningún caso debería haber muerto. Esa es la verdad. Has tomado decisiones controvertidas, pero creo que esta fue la correcta. Tú lo conocías. Solo se preocupaba por el bienestar de la Hélade. Contárselo habría sido su perdición. Vale. ¿Qué pasa ahora? Cambio de rumbo. Hacia una nueva república con un gobierno supremo. Un sueño que haré realidad. Pero sigue siendo un sueño. Y no muy realista. Ignora lo que sabes y usa la imaginación. Olvida la democracia. Basta de rojo y azul. Solo ciudadanos trabajando por el bien común. Es una locura. No funcionará, Aspasia. No lo hizo antes. No es locura, sino iluminación. Cuando el pueblo de Atenas se entere de esto, entenderá que es lo que siempre quiso. Incluso tú. Tengo dudas. Has pasado toda tu vida pensando por ti mismo. Déjate llevar. Mi plan requiere que confíes en mí. Ven conmigo. Este futuro no es un sueño. Lo siento. Eso es que confías en mí. No. No sé qué es lo que significa. Te diré lo que significa. El amor es un solaz singular, Alexios. Lo que viene ahora es una armonía para todo el mundo. Vete ya a liderar esa nueva república. No seré yo quien la lidere. Necesitamos a alguien sabio, como un filósofo y preclaro como un rey. No es poca cosa en estos días. Nada de esto habría sido posible sin ti, Alexios. Estás haciendo lo correcto. Siempre intento hacer lo correcto. Entonces, perseguimos lo mismo. Alexios, hay mucho que hacer, cielo. ¡Alexios! Se acerca. Puedo soportar eso y más.